Presentación de los resultados del primer semestre del año 2020 con el resultado de la revisión limitada de Grant Thornton. También daremos los resultados que publicamos la semana pasada del tercer trimestre ya sin auditar a nivel de cuenta de resultados y un update del negocio, incluyendo pues, las adquisiciones que hemos realizado durante el año 2020. Muy bien, para comenzar me gustaría hablar para las personas que estén conozcan menos la compañía un poco la historia de Making Science. O sea, Making Science nace como tal en 2016 con la integración de Make the Science y desde ese momento pues, hemos ido incorporando compañías al proyecto. Idostic, Repan Texas, MCentric y este año CloudForms se une a Web. Y bueno, pues hemos tenido un crecimiento muy importante tanto a nivel de facturación como a nivel de empleados. Y bueno, también pues con la salida al antiguo mapa BME Growth el 21 de febrero de este año y el 20 de octubre, hace pues, un par de semanas que también salimos listados en Euronext en Francia. Y bueno, pues aquí como vemos, pues tenemos una previsión, una estimación de revenues pro forma para final de este año, incluyendo los ingresos de CloudForms y de Onaweb de 55 millones de euros. Y bueno, pues unos planes de crecimiento pues muy agresivos. ¿Qué es lo que hace Making Science? En Making Science estamos en la transformación digital. O sea, nosotros somos un digital partner para nuestros clientes y les ayudamos en todas las fases y en todas las tareas de su transformación digital. Podemos ayudarle en esta slide. Pues lo muestra bien desde una fase inicial de definición de la marca, la identidad, los valores, el desarrollo de la web, la creación de contenido, el posicionamiento orgánico entre los buscadores, que se llama SEO, las campañas de paid media, de marketing digital, tanto en Google como en Facebook, como en programática, como en otros canales. Y por último, la medición y la analítica, los business analytics y toda la parte de inteligencia artificial y machine learning con modelos predictivos. Y bueno, más abajo, pues una serie de clientes en los que trabajamos, ¿no? Y bueno, nosotros al final tenemos un modelo de partner en el que entendemos el negocio de nuestro cliente, le ayudamos a formular la estrategia y por último se la implementamos con un fuerte componente en tecnologías. Yo creo que es muy relevante entender el potencial de Making Science como compañía, entendiendo los segmentos en los que trabajamos, que son cuatro mercados muy importantes, pues la publicidad digital, la nube, el comercio electrónico y todo lo que es analítica y analítica de negocio e inteligencia artificial. Todos estos mercados, cuando lo miramos, pues cómo crecen los principales players, sobre todo las big techs en estas categorías, pues crecen pues 20-30% anual y nosotros, pues nuestro objetivo lógicamente es crecer como el mercado, ¿no? Pues Google, Facebook, Salesforce, Amazon, pues son Microsoft, Azure en la parte de cloud, pues son compañías que están creciendo 20-30% y nuestro objetivo es crecer como este mercado, como especialistas que somos en ellos, en la integración de todas las plataformas y en la certificación de las personas que tenemos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Pues Making Science, como veíamos en la primera slide, es una compañía que ha crecido muchísimo en España, sobre todo en las diferentes categorías. A nivel de mercado español, pues somos una compañía muy fuerte. A nivel de partners digitales, pues número uno o número dos del mercado ahora mismo. Y nuestro objetivo, ¿cuál es? Pues es expandir nuestro modelo a más mercados. ¿A dónde queremos ir? Pues en 5 años nos gustaría estar en los 20 mercados más grandes de publicidad en el mundo, que se muestran en esta gráfica. Y bueno, pues también da una idea de la oportunidad que tenemos si tenemos éxito en nuestra expansión internacional. Pues aquí tenemos a España, pues con un volumen de 6,5 billón de euros en advertising en general. Y bueno, ya estamos en Italia también con la compra de OmniaWeb, que es un mercado de 9 billones. Pero bueno, hacia arriba se ve el tamaño de la oportunidad que tenemos y somos capaces de expandirnos y expandir el modelo fuera de España, mediante de una forma orgánica y de una manera inorgánica también. Yo creo que es muy relevante en este entorno del COVID, pues lo que está pasando, que lamentablemente está siendo una desgracia porque están falleciendo muchas personas y lo que sí que está ocurriendo como subproducto de todo ello pues es el crecimiento de todo lo que es digital por necesidades básicas, ¿no? Cuando no podemos desplazarnos a tener experiencias o a consumir productos y servicios, pues digital es una ventana que nos permite llegar a todo ello. Esta es una estimación que hicimos nosotros ya muy, muy al principio, en marzo, hicimos una recuperación de cómo iban a caer los diferentes sectores y cómo se iban a recuperar. Yo diría que en general hemos acertado, excepto en el mundo de los hoteles y travel, que pensábamos que iba a recuperar antes. Pero bueno, en general la economía se ha adaptado bastante bien al entorno pre-COVID. Es cierto que estamos
en España, pues a niveles de PIB, pues entre el 90 y el 95%, pero bueno, no estamos en un 30%, y buena parte de la culpa o de la suerte es todo el mundo digital, ¿no? También decíamos que el comercio electrónico iba a crecer y buena parte de ese crecimiento se iba a consolidar, como así está siendo, ¿no? Pues nosotros hemos tenido muchos clientes que son plataformas de comercio electrónico que han estado creciendo por encima del 50% o el 100% en este proceso, ¿no? Pero bueno, una recuperación de los sectores y una traslación hacia el mundo digital, ¿no? Una cosa también interesante, que yo creo que esta slide lo muestra bastante bien, de cómo impactaba el COVID, pues era por un lado el doble impacto, ¿no? Por el lado, los sectores que pueden ser más procíclicos o más anticíclicos, ¿no? Pues, por ejemplo, restauración, hoteles que pueden ser anticíclicos, y luego el impacto que también supone el tema del COVID, ¿no? Por las limitaciones con social distancing y las limitaciones de desplazamiento, ¿no? Y bueno, pues hay sectores, pues claramente, pues que han tenido mucho impacto negativo, hoteles, líneas aéreas, restaurantes, no estamos descubriendo nada, pero hay otros sectores, sin embargo, que han sido beneficiados, ¿no? Por doble razón, ¿no? Por un lado, por la recesión, por ser sectores más anticíclicos, y por otro lado, por el tema del distanciamiento, sobre todo la parte online, ¿no? Pues lo que sería la educación online, nosotros estamos muy presentes ahí, la salud, la higiene, la alimentación en general, ¿no? Y bueno, nosotros desde el punto de vista de Making Science, pues además de apostar en digital en general, también hemos apostado por los sectores que pensábamos que iban a ser más beneficiados por el doble impacto que tenemos ahora, COVID y recesión, ¿no? Esta es unas gráficas publicadas por la OCDE el 7 de octubre en la que se muestra el impacto del e-commerce pues cuando entró el COVID, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y se ve, bueno, pues en la gráfica de la izquierda, cómo en los Estados Unidos el porcentaje de online pasó del 10 al 17%, y cómo en Inglaterra pasó del 17% a más del 30% el porcentaje de online con respecto de offline, ¿no? Y bueno, también vemos en la parte derecha pues lo que ocurrió con mes a mes en la evolución de lo que sería el comercio electrónico. Y bueno, esta es más reciente, que es un estudio de McKinsey que salió pues la semana pasada, que es un análisis más global de qué está ocurriendo en las diferentes categorías, que las vemos a la izquierda, ¿no? Food and groceries, apparel, elementos para la casa y entretenimiento, y en la parte vertical pues vemos los países, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Italia, India, Japón y China, y cómo ha impactado el COVID en el incremento o el decremento del consumo en la parte online, ¿no? Y se ve claramente que todo está pues o azul o muy azul, ¿no? Pues crecimientos del 20 al 50% de lo que sería digital, ¿no? Y bueno, lo que está ocurriendo es que el proceso de digitalización, que ya era muy rápido, pues el COVID realmente lo que está haciendo es acelerar, ¿no? Y bueno, viendo este contexto, que en general lo que marca para nosotros es, yo creo, un entorno muy positivo para las compañías que operamos en digital, en transformación digital y en tecnología, pasamos a ver los resultados del primer semestre auditados. Si pensamos en los highlights, pues en lo que hemos tenido es una aceleración muy importante, un crecimiento, un revenue en los primeros 6 meses de 23,2 millones de euros y un EBITDA de 1,7 millones de euros. Hemos continuado invirtiendo en tecnología e innovación, y yo creo que hemos tenido bastante éxito en navegando la crisis del COVID, ¿no? Porque ha impactado poco en los resultados de la compañía. Luego veremos una gráfica que sí, a nivel un par de meses a nivel de revenue total nos impactó, pero por el tipo de acuerdos que nosotros tenemos no nos afectó tanto a nivel de ingreso neto y de EBITDA, ¿no? También tuvimos la salida a bolsa en BME Growth el 21 de febrero de este año, y bueno, hemos acelerado la expansión a nuevos mercados, ¿no? Italia, Francia, México, que ahí sí que nos ha afectado en parte todo el tema del COVID. En esta slide mostramos los datos que nosotros publicamos en nuestro documento de salida a bolsa, en nuestro DIM, pues que pasábamos en importe neto de cifra de negocios de 33,8 millones en el año 2019 a 46,7 en 2020. En 2019 eran datos consolidados pro forma, porque realizamos adquisiciones durante el año. Y un EBITDA recurrente pasar de 2,4 millones a 3,06. El EBITDA recurrente final que publicamos fue de 2,5 millones, no, 2,4. Y el objetivo para el año era 3,1 millones de euros de EBITDA recurrente. ¿Qué hemos hecho en el primer semestre? Bueno, pues hemos acelerado mucho. Comparando aquí en esta tabla vemos la evolución de los ingresos en el primer semestre de 2020 y en lo que sería el estimado que teníamos en el DIM y la realidad.
y lo que teníamos para todo el año y lo que hemos hecho en el primer semestre del 2020, o sea, la columna de 2020 estimado era lo que teníamos estimado en el DIM, y bueno, pues vamos en general por encima del 50% del cumplimiento, o sea, estamos batiendo la previsión de resultados que teníamos para el año, tanto en margen bruto como en EBITDA, ¿no? Pues el EBITDA recurrente que teníamos publicado era 3.063 millones de euros, y en la primera mitad del año hemos hecho 1,7 millones de euros, ¿no? Con una mejora del margen bruto. Esta yo creo que es muy interesante también para ver cómo evolucionan las diferentes partidas, ¿no? Porque estamos comparando el primer semestre del año 2020 con el primer semestre del año 2019, donde se ve el crecimiento. Pues un crecimiento del 62% de los ingresos, de la cifra de negocio. Un incremento del margen bruto del 36%, y yo creo que lo más interesante es cómo han evolucionado tanto los gastos de personal como el resto de gastos operativos, ¿no? Nuestro margen bruto ha crecido un 36% y los gastos de personal un 22,8% y el resto de gastos un 21,4%, ¿no? O sea, estamos empezando a tener, a gozar los beneficios de las economías de escala, sobre todo la parte de los gastos fijos. Hemos tenido un crecimiento muy fuerte en personal y en diferentes inversiones en los últimos años. Y bueno, se ve que ya empezamos a tener un crecimiento mayor del margen bruto que el resto de los gastos, ¿no? El crecimiento del 21,4% de otros gastos con respecto a personal también ha sido influenciado por el COVID, ¿no? Porque el COVID sí que ha reducido bastante los gastos de viaje y gastos de taxis y demás, ¿no? En general, lo que ha ocurrido finalmente es que nuestro EBITDA pues, ha crecido muchísimo más, ¿no? Frente a un crecimiento del 36,7% del margen bruto, hemos tenido un crecimiento del 87% del EBITDA recurrente, de lo que estamos muy contento, sobre todo entendiendo el entorno que hemos tenido, sobre todo en abril y mayo, ¿no? En junio ya todas las cosas se recuperaron perfectamente, ¿no? El crecimiento mucho mayor de la parte de ingresos totales comparado con el margen bruto es sobre todo por la parte de más compra de medios y más compra de tecnología, ¿no? Que está asociado a diferentes servicios que damos dentro de la compañía, ¿vale? Si miramos el balance a 30 de junio, como decía, pues sometido a revisión limitada por parte de Grant Thornton, pues bueno, una evolución positiva. Yo destacaría el progreso que hemos hecho en la parte de cobros de clientes, o sea, el balance de las cuentas de clientes a 31 de diciembre de 2019 era 11,2 millones y a 30 de junio era de 12,3 millones, teniendo en cuenta eso es un crecimiento del 10% y tengamos en cuenta que hemos tenido un crecimiento de la facturación de cerca del 60%. Nosotros lo que hicimos, sobre todo, ya teníamos un proceso de cobros, pero sobre todo a partir del COVID, pues aceleramos la presión en cobros, hemos puesto unos procesos mucho más agresivos en cobros y se ha notado que hemos reducido muchísimo la cuenta de cuentas a cobrar y, bueno, la parte de arriba, pues hemos seguido invirtiendo en tecnología y, bueno, hemos ido amortizando, ¿no? Y en cuanto a caja, pues hemos subido nuestra posición de caja de 6,5 a 8,5 millones. Y en cuanto a la parte del pasivo, pues no ha habido grandes cambios desde el punto de vista de la primera parte del año. El crecimiento de las deudas a largo plazo, sobre todo porque ejecutamos una parte del crédito a largo plazo que teníamos con Santander, pues dispusimos de una parte adicional del préstamo del fondo Smart del Banco Santander. Y en cuanto a proveedores, pues bueno, hemos mejorado un poquito, no vamos a decir que pagamos para nuestros proveedores, pero bueno, hemos optimizado nuestra política de pagos a proveedores. Y en cuanto a deuda neta, pues hemos mejorado, tenemos una posición bastante saneada, o sea, tenemos un ratio de deuda neta contra el EBITDA recurrente de los últimos 12 meses de 0,1 veces, ¿no? Los 3,063 es el EBITDA que hemos generado desde del 1 de julio del 2019 al 30 de junio del 2020. Entonces, en definitiva, pues hemos tenido un primer semestre muy bueno. Nosotros pensábamos que el 2020 iba a ser un buen año para la compañía, incluso con el COVID nos hemos adaptado bastante, bastante bien y bueno, pues hemos tenido unos resultados muy buenos, estamos en una posición, el 30 de junio nos deja una posición muy buena. Aquí, como se ve en la nota de la izquierda, todos estos datos que hemos presentado, que proceden de la revisión limitada de Grant Thornton que publicamos, no incluyen ni revenues, ni ingresos, ni ninguna posición de las compras que hemos hecho este año de CloudForms,
y de UniaWeb. Y bueno, como no hemos realizado ninguna compra en el primer semestre, pues los resultados en el consolidado y el consolidado pro forma son los mismos. ¿Vale? Pasamos a los resultados que hemos publicado para el tercer trimestre, que ha sido un trimestre también muy bueno. Luego veremos una gráfica en la que se ve claramente cómo hubo una bajada en marzo, abril, pero a partir de entonces hemos tenido crecimiento. La facturación fue de casi 14 millones de euros, con un EBITDA de 871.000 euros. O sea, el tercer trimestre ha sido el mejor trimestre del año en EBITDA, y teniendo en cuenta que en verano, pues sobre todo por temas de vacaciones, pues se produce una reducción de las horas disponibles para trabajar. No hemos tenido un muy buen trimestre, ¿no? En el tercer trimestre, en junio ya se comenzó a notar pues una mejora desde el punto de vista del entorno de negocio para las empresas digital como nosotros. Empezamos, por un lado, tanto a conseguir nuevos clientes como pues a clientes existentes a mantener o incrementar sus inversiones, ¿no? Y bueno, pues hemos seguido manteniendo desde el punto de vista de dar servicio a nuestros clientes. Nosotros somos una compañía que siempre hemos trabajado en digital, en remoto. Tenemos como política de la compañía un día de teletrabajo para todos los empleados, tenemos todos los sistemas preparados y bueno, desde el 1 de julio estamos trabajando pues al 50%. Un día de la semana viene la mitad de los empleados y al día siguiente el resto de empleados, y bueno, no hemos tenido ningún problema desde el punto de vista de dar servicio a nuestros clientes y, por supuesto, pues siempre priorizando la salud de nuestros empleados y de nuestros clientes. Y bueno, aquí tenemos los resultados del tercer trimestre. Como decía, una cifra de negocios de casi 14 millones de euros, 13,9, y una EBITDA recurrente de 871.000 euros. El acumulado a tercer trimestre serían 2.580, pues que básicamente es lo mismo que hicimos en todo el año pasado. En nueve meses del año 2020, sin adquisiciones, hemos, incorporando algo de revenue, aquí realmente sí que tenemos algo de revenue de CloudForms, pero CloudForms fue una compra pequeña, hemos hecho el mismo EBITDA que hicimos en todo el año pasado, ¿no? Y bueno, aquí se ve la comparación, que hicimos 1,5 millones en el tercer trimestre del año pasado, y este año hemos hecho 2,5, creciendo un 64% los ingresos. Y a la derecha vemos la comparación del objetivo que teníamos en el DIM, ¿no? Que eran 3 millones, como comentábamos antes. Era un tercer trimestre muy bueno, y bueno, el cuarto trimestre, pues el año pasado tuvimos un muy buen cuarto trimestre, y este año también vamos a tener un muy buen cuarto trimestre en cuanto a negocio, cifra de negocio completa, como a resultados de EBITDA. Vale. Y bueno, los gastos, aquí si comparamos un poco también las diferentes líneas, pues el margen bruto creció un 35%, gastos de personal un 27% y otros gastos de población, otros gastos de explotación un 24,9%. O sea, hemos seguido teniendo eficiencias, ¿no? O sea, el euro incremental que empezamos a tener como ingreso bruto no se compensa directamente con el gasto, por lo tanto nuestra línea de EBITDA sigue creciendo, y bueno, nuestro objetivo con internacionalización, ¿no? Pues es seguir manteniendo esa dinámica de tener economías de escala, sobre todo en la parte de los gastos fijos y también asociadas a mayor tecnología. Esta gráfica yo creo que es interesante, también muestra el total de los ingresos de la compañía mes a mes durante el año 2020. Esto no incluye los ingresos de Omnia, sí que incluye los ingresos de CloudFronts. Y bueno, se ve que el año en septiembre del 2020 ha sido nuestro mes récord de facturación, que ha sido más de 5 millones. Nunca habíamos facturado más de 5 millones en un mes, hemos hecho 5.130.000 euros, y bueno, pues esperamos que incluso algún mes del último trimestre sea superior a esto. Pues, lo que decía, tuvimos un impacto en abril y mayo de la facturación, sobre todo asociado a campañas de marketing digital, que no necesariamente se trasladaron en pérdidas de ingresos, ¿no? Porque lo que ocurrió, nuestro modelo de negocio en su mayor parte no está asociado al volumen de inversión de nuestros clientes, lo que nos permite pues tener una mayor, estar muy protegidos ante las bajadas de inversión, ¿no? Pues realmente sí se puede ver en esta gráfica. Nosotros básicamente en el primer trimestre y en el segundo trimestre hicimos el mismo nivel de EBITDA, y la facturación total fue menor por el impacto de abril y mayo. En cuanto a la acción, pues la acción ha tenido un comportamiento muy positivo. O sea, salimos en febrero, tuvimos un pico de 6,9 euros, luego hubo pues un ajuste, además acelerado por todo el tema del COVID. Llegamos a 3,26 y desde entonces pues hemos ido creciendo, y bueno, pues ahora estamos por
por encima de 12 euros en los últimos días, ¿no? Pues es un múltiplo de unas 17 veces el EBITDA pro forma consolidado previsto para este año, como veremos ahora. Después de ver el primer semestre y el tercer trimestre, el primer semestre, el resultado de la revisión limitada de Grant Thornton y el tercer trimestre solo a nivel de cuenta de resultados sin auditar, pasamos al capítulo de adquisiciones, ¿no? Que es un tema muy importante para Making Science. Como decía, nuestra aspiración en los próximos 5 años es estar en 20 mercados. Buena parte de ese crecimiento va a venir vía la compra de compañías. Y bueno, estamos en un proceso de buscar compañías en diferentes mercados. Y bueno, este año hemos realizado 2, ¿no? Y bueno, esta es la forma en que vamos a hacer el endorsement a nivel de marca y de logo de las compañías que compremos. Pues todas van a llegar el endorsement de Making Science Company, ¿no? Tanto CloudForms como OmniaWeb. Hablamos primero de CloudForms, que es una operación que cerramos en julio. El objetivo de la adquisición de CloudForms era completar nuestro portfolio de productos y servicios. O sea, CloudForms es una compañía muy pequeñita, un equipo una compañía pequeña pero muy buena de profesionales, que tenían muy buenas referencias y tenían credibilidad con Salesforce como un partner. Y bueno, pues mediante la adquisición, más además la incorporación de nuevos profesionales, pues ya tenemos un equipo de Salesforce de más de 20 personas en Making Science y completa nuestro portfolio de productos y servicios. O sea, en la primera slide veíamos que éramos capaces de dar a nuestros clientes un servicio que cubra todo su ciclo de go-to-market digital, desde la definición de la marca, a sus campañas de marketing, al desarrollo de su web, a la explotación de su comercio electrónico. Con Salesforce lo que nos da es también presencia en todo el espacio de marketing automation, que es muy importante, y en toda la parte de gestión de clientes, ¿no? O sea, el ciclo de vida del cliente no termina en la consecución del cliente, ¿no? En la adquisición vía marketing, sino en todo lo que es su ciclo de vida dentro de la compañía. Y eso, pues básicamente, Salesforce es la compañía líder ahora mismo en todo el espacio de CRM y marketing automation. Llevamos trabajando con ellos un tiempo y, bueno, pues complementa nuestro portfolio y nos permite, además, integrar todos los datos de los clientes, ¿no? Como resultado de la GDPR, todo el tema de third party data está muy limitado y es muy importante el first party data. First party data es información que tenemos en las compañías tienen de los clientes, tanto a nivel de información de consumo de productos, información de segmentación de los clientes, en las que los clientes han dado su consentimiento a las compañías para ser explotada. Esta información pues reside en las plataformas de CRM y de marketing automation, ¿no? Mediante la integración de estos datos con las plataformas publicitarias que ya tenemos, pues nos da una integración de los datos y, ¿no?, da una eficiencia desde el punto de vista de la gestión de los clientes a las diferentes compañías, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabíamos que la parte de CRM era un servicio que queríamos tener dentro de Making Science y, bueno, CloudForms pues ha acelerado este proceso, bueno, y ha acelerado también todo el partnership con Salesforce, ¿no?, y la consecución de clientes, ¿no? Como dato indicativo, nosotros dentro del portfolio de clientes de Making Science, 30 clientes usan Salesforce. No necesariamente ha sido implementado o integrado por Making Science, pero son clientes que utilizan esta tecnología. Es una tecnología que evoluciona y nosotros somos capaces a todos estos clientes pues darle un valor añadido incremental por el conocimiento que tenemos de esta plataforma y de las otras que operamos con estos clientes. Y bueno, la segunda adquisición del año, que ha sido la compra de OmniaWeb, que se firmó el 15 de octubre en Italia, que para nosotros era una compra muy importante, pues porque todas las compañías que se han integrado dentro de Making Science han sido compañías que estaban en España, compañías que estaban cercanas, porque muchas de ellas estaban trabajando con Making Science, estábamos integrados en el mismo entorno, en la misma oficina durante mucho tiempo. OmniaWeb era la primera compañía que comprábamos fuera de España y, bueno, pues para nosotros también era una prueba de nuestra capacidad para incorporar fuera de nuestro mercado, ¿no? El crecimiento inorgánico en el futuro no solamente va a ser en el extranjero, pero en los próximos 2 o 3 años va a ser predominantemente en el extranjero. OmniaWeb es una compañía muy buena, es una compañía que tiene más de 15 años de experiencia en el mercado italiano, está muy consolidada, tiene una base de clientes muy grande, sobre todo en el norte de Italia, en una zona muy industrial y muy rica, con unos clientes muy relevantes y muy consolidados, ¿no? Un equipo de gestión, pues los 3 socios que se han incorporado dentro de la compañía pues llevan trabajando pues más de 15 años en el sector y conocen, y además es una compañía muy,
muy rentable, está muy bien operada, tiene unas ventajas también desde el punto de vista de coste. Pues este año estimamos 1,1 millones de EBITDA y bueno, tiene más de 100 clientes, ¿no? Y en cuanto al fit, pues es una compañía muy, muy próxima a lo que es Making Science desde el punto de vista de cultura y desde el punto de vista de las actividades que realiza, ¿no? Pues muy potente en marketing digital, en servicios de search, de buscadores de Google y también en social y también en SEO, en posicionamiento orgánico y también un equipo de desarrollo de software, ¿no? Muy especialista también en comercio electrónico, ¿no? Y en el sector de travel. Y bueno, para nosotros, pues el fit estratégico, pues por un lado es consolidar nuestra presencia en Italia, o sea, nosotros en Italia estamos trabajando ya con algunos clientes, teníamos un pequeño equipo y ya pues de repente pues hemos pasado un equipo de, pues, de 5 personas a un equipo de 30 personas, ¿no? Y un conocimiento dentro del mercado italiano. Es una, como digo, es una compañía muy rentable que tiene que seguir siendo rentable y vamos a acelerar su crecimiento, pero por otro lado constituye una plataforma por la que el resto de servicios que ellos no proporcionan en la actualidad, ¿no? Y que nosotros sí tenemos, pues por ejemplo Salesforce, ¿no? Que comentaba antes, pues a medida, pues en los próximos años iremos añadiendo servicios al portfolio de servicios que tiene una web en Italia, ¿no? Y bueno, como decía, pues para nosotros era muy importante realizar la primera compra fuera de España, ¿no? Y bueno, pues nuestro objetivo es que a esta le sigan muchas otras en los próximos años. ¿Cómo queda la evolución de Making Science? Bueno, pues la evolución en revenue, esto es... el histórico, por un lado, 2017, 18, 19, pues es el consolidado pro forma de los ingresos. Hemos tenido un crecimiento muy fuerte de 13,5 millones en 2017 a 35,5 el año pasado y este año, incorporando los ingresos de Omnia, de Making Science y de CloudForms, pues llegaremos a unos 55,3 millones de facturación, ¿no? Van a seguir creciendo. Bueno, nuestro objetivo es que los próximos años continúen creciendo. Sigue creciendo la parte de ingresos por servicios y la parte de media. Y bueno, también destacar, ¿no?, que nosotros gestionamos muchísimo más negocio para nuestros clientes que el que aparece aquí. O sea, hay una parte de gestión publicitaria asociada a Google y a Facebook que nosotros gestionamos, pero pagan directamente nuestros clientes, pues que es de, pues más de 100 millones adicionales a los 55 que aparecen aquí. Y es una facturación que no pasa por nosotros. Y bueno, yo creo que muy positivo también, no solo hemos crecido en facturación, sino que también hemos crecido en el EBITDA, hemos sido capaces de mejorar y de crecer el EBITDA, pues de 1,1 millones en 2017 a 2,5 el año pasado, y este año que estimamos que terminaremos en 4,7, como digo, es consolidado pro forma, incluyendo el EBITDA de todo el año de CloudForms y de OmniaWeb, ¿no? Y bueno, pues pensamos que mediante la incorporación de más países con más ingresos seremos capaces de tener eficiencias en la distribución de los costes fijos que tenemos, por lo tanto, nuestro EBITDA debería crecer más que nuestro margen bruto y bueno, nuestra idea es seguir manteniéndolo en torno al 20%, ahora estamos por encima, pero bueno, seguir creciendo a un ratio del 20% de EBITDA de gross margin, pues son muy buenos resultados. Para terminar, ¿cómo vemos el futuro? Pues nosotros vemos una continua migración hacia digital en la mayor parte de las compañías. Nosotros diríamos que hay un mundo a dos velocidades, ¿no? El mundo digital que se mueve muy rápido y el mundo no digital que no se mueve o se mueve muy lento. Bueno, y si vemos un poco lo que está ocurriendo con los resultados de las grandes plataformas digitales, del Big Tech en Estados Unidos y el resto de las compañías, pues se ve. Ciertamente hay sectores más o menos beneficiados por la economía o por el COVID, pero digital es un gran ganador. Como decía, con la incorporación de los resultados de OmniaWeb, esperamos terminar en 4,7 millones de este 4,7 millones de euros en 2020. Tenemos un balance pues saneado, tenemos posibilidades de crecer, lo que nos va a permitir hacer compras. Y bueno, nuestro objetivo en 2021 pues va a seguir siendo expandiendo nuestro negocio. O sea, como decía, digital es una gran oportunidad y nuestro objetivo es pues seguir aprovechándola. Y bueno, con esto termino. Muchísimas gracias y encantado de responder a cualquier pregunta que tengáis. Sí, muchas gracias, José Antonio. Tenemos unas pocas preguntas en el chat. Si te parece, voy leyéndolas.
La primera comentan que le gustaría conocer detalles sobre el pago de los 7 millones en la compra de OmniaWeb. Uh-huh. En concreto, ¿cuánto es efectivo? ¿Cuánto en acciones? ¿A qué precios? Si son nuevas, haciendo una ampliación de capital. ¿Y cuánto en forma de earn out? Así como plazos, condiciones de cumplimiento, si puede ser. Bueno, eso en el hecho relevante se anunció que tenía tres componentes. No anunciaremos algo próximamente con más detalle, ¿no? Por el tema de las acciones, ¿no? Pero en general que intentamos hacer un balance equilibrado, ¿no? Entre los tres componentes, pues un pago inicial, un pago en acciones y un earnout, que bueno, puede ir un 33-33-33, un 40-40-20, ¿vale? Y en general el earnout suele ser de 4 o 5 años. En el caso de OmniaWeb, el earnout es un earnout de 5 años y de 500.000 euros cada uno de los años. Y bueno, las acciones, pues se emitirán nuevas acciones, ¿vale? Pues en los próximos meses, ¿vale? Pero bueno, en general, en nuestro negocio es un negocio de personas y es un negocio de conocimiento. Y bueno, pues el componente de earnout es fundamental en todas estas operaciones y siempre vamos, en cualquier operación que cerremos, siempre va a tener un componente de 4 o 5 años de earnout. Y bueno, las acciones yo creo que es una ventaja que tiene Making Science ahora mismo en este entorno y bueno, pues es muy valorado por el equipo de OmniaWeb en este caso, ¿no? Sobre todo porque desde que 15 de octubre que firmamos la operación hasta ahora, pues las acciones van el doble, ¿no? Y bueno, no sabemos qué va a dar mañana, ¿no? Pero en el entorno de crecimiento de Making Science, nuestro objetivo es seguir subiendo el valor de la compañía y lógicamente el valor de la acción. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, que dice que querrían conocer más detalles sobre la cotización en Euronext, si se va a hacer alguna acción para favorecer la liquidez o será un simple listing y si es este un paso intermedio para cotizar en otros mercados como ha hecho JDNet. Bueno, para nosotros el cotizar en un mercado, ya lo decíamos en nuestro folleto de salida, ¿no? Pues por un lado nos da la credibilidad del mercado desde el punto de vista de transparencia con respecto al mercado, con respecto a nuestros clientes, nos permite dar stock options a los empleados y por otro lado pues mejora nuestros procesos internos, ¿no? Entonces el estar en un mercado pues más internacional, ¿no? Como puede ser Euronext, pues es un paso más también desde el punto de vista de credibilidad a nivel internacional. O sea, como decía Making Science, dentro, ahora mismo los datos del año 2019, el 85% de nuestros ingresos provenían de España. Y bueno, nuestro objetivo es que lo más pronto que tarde, pues más del 50% pues de los ingresos provengan fuera de España. Eso va a conllevar pues una mayor exposición hacia internacional y pensamos pues que estar en un mercado como Euronext pues nos da visibilidad. Bueno, y de hecho, pues cuando lanzamos las notas de prensa pues han tenido bastante impacto pues en Francia, en Italia y demás. O sea, que es muy interesante. Y bueno, pues probablemente nuestra idea es pues que la acción empiece a tener más liquidez y bueno, no descartamos salir y estar en más mercados en el futuro. Al final es dar visibilidad a la compañía, yo creo que es muy importante. O sea, nosotros ahora mismo pues no necesitamos ampliar capital para hacer ninguna operación a corto plazo, pero con nuestros objetivos de crecimiento no descartamos pues que en un momento lo tengamos que hacer, ¿no? Y yo creo que es mucho mejor estar en el mercado, ir presentando resultados, ir construyendo un track record desde el punto de vista de crecimiento, para en el momento en el que necesitas pues levantar más capital, pues que los inversores pues tengan un histórico de la compañía, ¿no? Y no sea una compañía que de repente pues hace un listing o hace una ampliación y hace una salida, ¿no? Yo creo que si ya llevas, pongamos en el escenario dentro de, que es hipotético, como digo, en 18 o en 24 meses tenemos que hacer una ampliación de capital, pues el hecho de estar ya pues prácticamente 3 años en MM Growth y 2 años y pico en Euronext, pues desde el punto de vista de nuevos inversores, pues yo creo que es un aspecto muy, muy interesante. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿La mejora de los saldos de clientes es debida a la nueva política de cobro o han recurrido también a factoring o descuento de facturas pendientes de cobro? O sea, realmente la mejora de... O sea, nosotros tenemos líneas de... algunas líneas de descuento, pero no se ha incrementado proporcionalmente con respecto a 2019. El incremento, la mejora sobre todo de la cuenta de clientes ha sido que hemos, obviamente uno de los mayores riesgos cuando ocurre, si nos situamos en marzo,
uno de los mayores riesgos que ocurre es pues, tener impagados, bueno, que hemos tenido alguno pequeño, pero hemos tenido algún impagado. Y entonces lo que hicimos pues, fue un plan de acción muy agresivo de reducción de los saldos de clientes, ¿no? Y bueno, la mejora fundamentalmente se debe pues, nuestra facturación ha crecido, pero nuestra capacidad para cobrar ha mejorado muchísimo, ¿no? Pues con nuevos procedimientos automáticos y con un mayor seguimiento, con un mayor conocimiento de la estructura de los clientes y de las personas que realmente aprueban. O sea, no quiere decir que antes lo hiciéramos mal, pero ahora lo hacemos muchísimo mejor. O sea, ahora sabemos exactamente qué persona tiene que aprobar la factura en cada uno de los clientes, perfectamente documentado, y bueno, pues al final los resultados se han notado. De acuerdo. Mirando el M&A de CloudForms y OmniaWeb, pagan múltiplos que parecen bajos con los múltiplos a los que cotiza Making Science. ¿Cómo lo consiguen? ¿Es sostenible? Pues es bueno. O sea, yo creo que estas cosas llevan un poquito de ciencia y un poquito de arte, ¿no? También, ¿no? Nosotros, nuestro objetivo es comprar en general por debajo de 10 veces. Y no creo que nos faltemos esa norma ninguna vez. Yo creo que nosotros, el face es como el valor, el face value que podría tener el deal es como de un múltiplo bajo, que realmente lo es. Nosotros también buscamos compañías que pensamos que tienen un upside muy importante para nosotros y un upside muy importante para ellos, ¿no? Y bueno, hay un componente oculto que es la revalorización de la acción, ¿no? O sea, realmente Making Science es un vehículo en el que la única manera que tienes de entrar a día de hoy es comprar acciones en el mercado. O sea, nosotros realmente habilitamos a los fundadores de las compañías un vehículo de crecimiento, de revalorización, ¿no? Bueno, pues se ve muy claramente en el ejemplo de Omnia, ¿no? Entonces, aunque el deal a corto plazo parezca que el múltiplo es bajo, hay un componente oculto que es la revalorización de la acción, ¿no? Que bueno, pues que a lo mejor cuando miras el... Cuando tú calculas el retorno de la inversión dentro de 3 años, pues resulta que los números salen muchísimo mejor para los vendedores en este caso, ¿no? Pero bueno, nuestro objetivo es comprar bien. O sea, nosotros históricamente hemos comprado bien. Bueno, al principio, digamos, los deals fueron un poco más caros, pero nuestro objetivo es comprar bien. Comprar bien es comprar por debajo de 10 y si es posible entre 7 y 8, ¿no? Que para compañías que crecen está muy bien. Pero como digo, la propuesta de valor nuestra para compañías que compramos es muy atractiva. De acuerdo. La información es muy importante para inversores, pero también para competencia. O sea, nosotros en general vamos a reportar información a nivel España y a nivel internacional. Daremos algo de información a nivel de líneas de negocio, pero no será mucha por temas de competidores, ¿no? O sea, como digo, nosotros operamos en diferentes mercados que crecen mucho y bueno, sí que vamos a reportar, pues yo creo que a partir del próximo año ya reportaremos muy claramente lo que es crecimiento en España versus crecimiento en internacional. Y de cara al cierre de año, al empezar a tener actividad fuera, nos pregunta si dispondremos de información financiera detallada por área geográfica. Sí, exactamente, país. Sí. O sea, los dos segmentos que vamos a reportar el año que viene será España e internacional. Y bueno, cuando la parte de producto sea material, pues haremos probablemente un tercer segmento de lo que sería innovación y productos, ¿no? Con Nilo y las nuevas líneas de producto, ¿no? Perfecto, pues vamos ya con la última pregunta, que es, bueno, pues también en relación con el M&A de OmniaWeb y los principales clientes, con turismo, moda, textil, comentan que a priori son sectores muy afectados por el COVID y que cómo está afectando el COVID en OmniaWeb. Bueno, OmniaWeb realmente ha tenido un comportamiento muy parecido a los ingresos durante el año 2000, durante el año 2020, muy parecido al que ha tenido Making Sense. La gráfica que habíamos antes, pues hubo una bajada en abril y mayo, sobre todo los clientes de travel que ellos tenían, pero en lo que es retail, por el impacto del e-commerce, no ha afectado tanto. Ellos están muy en la parte de e-commerce, o sea, el peso de e-commerce
puro de en retail en Omnia es mucho mayor y de hecho los resultados pues en julio, agosto, septiembre, octubre están siendo muy buenos, ¿no? Aparte, por un lado, Travel ha recuperado algo, no todo, pero ha recuperado algo, pero ya, por ejemplo, nosotros y ellos también, esto en algún momento pasará, ya se está hablando para planificación para el año que viene en el mundo del viaje, obviamente para mayo, junio, no para enero, febrero, marzo, ¿no? Pero ya estamos planteando la recuperación, ¿no? Entonces, OmniaWeb no ha tenido un gran impacto en ingresos tampoco durante la moda, por ejemplo, la moda se ha ido mucho online. O sea, es que aunque la moda, nosotros tenemos también clientes que han caído en un 50% en facturación en global, pero en digital estamos facturando más y creciendo año sobre año, ¿no? Porque la parte digital a lo mejor pesaba un 10% del total, pero la parte digital la representa el 15%. Es cierto que es sobre un 50, no sobre un 100, pero en digitales en general está creciendo. Y OmniaWeb es una compañía que está muy, muy, muy en compañías en la parte digital del negocio de los clientes. Muy bien, pues con esto damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a José Antonio por toda la información y la transparencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Adiós. Buenos días. Adiós.